Buenos días, mi nombre es Licela Rivas Pumahualca, soy del área de comunicación en esta oportunidad para comenzar con nuestra primera sesión del tercero de secundaria. Las circunstancias nos obligan a permanecer en casa, pero que no sea motivo para alejarnos de nuestras actividades escolares y que sea motivo para permanecer unidos con Dios. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es la infografía. Nuestro propósito para esta sesión será identificar la estructura de la infografía a través de diferentes ejemplos para elaborar este tipo de textos. Como primer punto vamos a tener aquí un ejemplo acerca del Día Mundial del Medio Ambiente. Es un texto perteneciente también a los textos discontinuos, propiamente es una infografía. Seguramente ustedes ya la han analizado, la han leído y han contestado las preguntas que tienen en la ficha. Bien, infografía. La palabra viene de información más gráficos, infografía. Por ende, es un diseño gráfico que incluye información visual esquemática, acompañada de textos y gráficos para representar contenidos complejos relacionados con fenómenos, conceptos, ideas o hechos sobre variadas temáticas, científicas, deportivas, culturales, literarias, etc. Seguidamente vamos a ver las características que presenta la infografía. Vamos a ver que tiene elementos visuales, que van a ser incorporados de textos breves y que va a responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y cómo, al igual que la noticia. Esta información tiene que seguir un orden secuencial. Asimismo, tenemos los elementos que van a ser titular, imagen, texto escrito, signos, símbolos e iconos, fuente, crédito. Ustedes ya en la ficha las tienen detalladas. A continuación tenemos un ejemplo de infografía con un tema muy actual acerca del COVID-19. Seguramente ya lo han leído, ya han analizado y ya han visto que presenta las características propias de una infografía y los elementos también propios de una infografía. Ustedes en la ficha tienen algunas actividades propias de comprensión de textos. Asimismo, tienen un texto el cual tiene que ser convertido a una infografía. Espero que les vaya muy bien en esta vuestra actividad. Sin nada más que decir, me despido hasta otra oportunidad. Buenos días.